you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.
Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre el camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. Donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés. Acá estamos en la punta noroeste de Neuquén, límite con Mendoza y Chile prácticamente, ¿no? Sí, estamos acá, estamos bueno, a un kilómetro prácticamente ahí del río que nos divide, que es el río Barrancas, y más o menos a 90 kilómetros es el límite con Chile. Yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre el camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. Donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. En este instante, precisamente, más canto y más te tengo yo presente, más te tengo yo presente. Porque donde tú estás, yo tengo el norte, y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. No hay nada como tu amor, como medio de transporte. Franco, ¿me tomás? Sí, Eli, te escucho. Ok. Ah, ¿me llevas de camarógrafo? Sí, sí, lo llevo yo, incluso con él. You
ocean, lady. Give up your vows. Give up your vows. Hay que cerrar los ojos para poder ver.
¿Pantalones? No. ¿Calzoncillo vos? Ah, pero se va por el pito. Pero de mi campera. La segunda vez que te volteé el bote. La segunda vez que me volteé este culiao. Pero de mi campera es el bus. ¿Está? Bueno, yo tengo una pelea. ¿Está uno? ¿Qué pasó, Pablo? Si vos decías patearlo así, darle la válvula para el bote. Si no fuera por este tipo de actividades, no tendríamos otra manera de llegar. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, joya. Juan Cruz. Yo. ¿Hace mucho que haces travesía? No, la primera vez que me traen. Me trajeron, me invitaron. Que me traen, sí. Una maravilla. Espectacular, sí, espectacular. ¿De dónde vienen? De Butarranquil. Somos locales. ¿Eh? ¿Son del grupo Butarranquil? Sí, estamos integrando también, colaborando acá con la travesía. Silvio Arce de Malargüe, Mendoza. ¿Y qué te parece esto? No, muy, muy lindo. Pudimos llegar hasta la Laguna Fea. Fue el único vehículo que pudo subir. Así que bueno, hemos sacado fotos, muy contentos. Está con nieve allá, ¿no? Sí, bastante, bastante nieve. Así que, pero muy lindo, muy bien. ¿En la organización qué te parece? Excelente, ya es la tercera travesía que asistimos. Y como siempre, un lujo. Bueno, vale la pena recomendarla y venir. Bueno, ¿tu nombre y de dónde vienen? De San Rafael, Mendoza, Pablo Grecitelli. ¿Qué les parece la travesía, la organización? ¿Cómo lo... Bueno, mi hermano está parte de la organización y yo estoy colaborando con él, muy buena. Tuvimos que auxiliar unos pobres tipos que se habían quedado tirados, unos camarógrafos por allá, pero bien, no sabían cambiar la cubierta, pero nosotros, con el esfuerzo y el sacrificio, tuvimos que ayudarle y cambiarle la cubierta. Bueno, muchas gracias por la nota, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, cuando necesiten cambiar, ya saben que donde San Rafael me pueden ubicar. Los paisajes y las bellezas son impresionantes. Somos los más viejos del grupo y estamos en este lugar hermoso. Impagable, no hay palabra para decir lo que la organización han hecho con los chicos, son toda gente joven
y cómo nos los guían y los cuidan. En una palabra, los cuidan a todo en general. Son buenísimos y bueno, esto es un grupo que habría que venir mucha gente de afuera a que vean las bellezas que tenemos en la Argentina y acá en el sur. Yo soy un poquito más del norte, pero vengo a disfrutar esto que no se ve todos los días. Así que bueno, lo mejor que esto es que vengan y lo vean. Cuatriciclos, motos, camionetas, 4x4, no se olviden. Pero de ahí en más, es precioso. Precioso y la gente lo va a acompañar permanente. Sí. Bueno, mi nombre es Raúl Licastro y vengo de Buenos Aires. Nada, yo le comentaba a los muchachos que yo trabajo en Panamá. La mayor parte del año la paso allá. Y que es increíble porque siendo la misma cordillera, allá es selva, selva húmeda, selva de montaña. Y acá es un paisaje totalmente diferente. La verdad que me tratan muy bien. Y aparte que me siento cuidado, ¿viste? Porque vos sabés que si te llega a pasar algo, enseguida tenés la gente que te está ayudando. Hay algo que ya no puedo contener, me tira un sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. ¿Qué sentís poder llevar a un chico que quizás nunca sube? Mira, es una alegría muy grande que se siente, aparte es una posibilidad linda para ellos que disfruten de un evento así que poco lo ven en esta zona. Es parte de lo que hacen ustedes. Es parte de lo que hacemos y poder colaborar con ellos, traerles juguetes útiles y que ellos pasen un día distinto. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder. Es una experiencia muy esperada por ellos, la verdad que eso se viene esperando hace mucho tiempo. Así que bueno, es genial para ellos. Hay muchos que me cuentan que ya habían subido en cuatro. Sí, ya hace el año pasado anduvieron, y en motos también que anduvieron gente de distintos lugares que suelen venir. Gente de La Pampa, que han venido los salitreros también. Y después en el aula tienen actividades donde cuentan y qué experiencia vivieron. Y se hace todo tipo de talleres de lectoescritura, entonces allí pueden expresar a través de distintos tipos de texto lo que ellos pueden vivir. Up all night to the sun.
get lucky. We're up all night to 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 get lucky. Missionaries in a foreign field. For some
that was when I ruled the world. Estamos con Nelson González, uno de los organizadores del grupo Butagueney. Nelson, ya terminando una vez más otra travesía, la séptima del grupo. Contame, ¿qué te queda de esta séptima travesía? Bueno, como decís vos, ya terminando, nos quedan solo 40 kilómetros a Butarranquil, con una gran satisfacción de haber, hasta el momento, haber cumplido los objetivos, con una gran participación de gente, rondaron las 200 personas y más de 100 vehículos. Con un resultado y un balance muy positivo de lo que fue estar en Cochico y casi llegar a la Laguna Negra y Fea, que en este momento no se pudo dar por la cantidad de nieve que queda todavía sobre la Pampa del Rayo. Así que bueno, en otro momento llegaremos con toda esta gente que una vez más nos acompañó hasta aquí, hasta esta travesía Butagueney, la séptima ya. Lo que más sigue destacando la gente, sobre todo la que viene de fuera, es la logística tan aceitada que tienen y que se siente totalmente seguro viajando con ustedes. Destacaron mucho la seguridad. Sí, yo creo que eso es producto de un trabajo durante el año, pero sobre todo de que ya es la séptima. Nos hemos ido fogueando, por decirlo de alguna manera, año tras año, y es resultado de eso mismo. Y durante el año se va aceitando un mecanismo que cada uno de los integrantes del grupo tiene una responsabilidad distinta dentro de la travesía, y yo creo que eso es resultado de esto, ¿no? La gente destacaba que se siente muy cuidada por el grupo en cada travesía. Cuidada desde la comida, toda la logística, pero también por el tema que viajan tranquilo, porque va un mecánico con experiencia en este tipo de travesías y con un equipamiento completo. Sí, vamos bastante bien equipados. Este año nos faltaron lo que es el tema de oxicorte nomás, pero después traemos todo. Y la regla del grupo es que no quede nadie tirado hasta la hora que haya que quedarse, pero nadie queda en el campo. Para inflar, en el rasco. Ahí está adentro. Ahí adentro. No tiene aire, che. No. No te voy a poner macho de acá. Uy, si esa hueá no va. Ah, sí, sí. Algo tiene. Bueno, no lo enchufé, no lo enchufé. Ah. Vale, porque tiene de la punta. Digamos, esta estaba buenísima, digamos, esta fue la séptima. Mucha gente, hay que agradecer a la gente, porque sin la gente, viste cómo decían también, sin la gente no puede hacer esto. Agradecer, digamos, a la municipalidad de Butarranca, de Butarranquil, de Cochico, Coyuco, a la familia, a nosotros, viste, que es lo más importante, que uno deja en la casa. Pero bueno, gracias a Dios, vamos todo bien. Que venga más gente, que es lo más importante, que nosotros queremos para que les conozca el norte neuquino, ¿no? Es lo más importante. Es el verdadero sentido, ¿no? El sentido, ¿no? Lugares espectaculares. Bueno, ustedes fueron a lugares que ir a la Pampa del Rayo y a los nevados, todo para arriba, es muy bonito. Así que bueno, agradecerle a ustedes también, pero muchas gracias. Acérquese, por favor, así recibe su pergamino. Son pergaminos de participación de esta séptima travesía. Samuel Chavane, que estuvo participando en una motocicleta, ¿eh? La verdad que bueno, felicitarlo y obviamente... La verdad que la disfrutamos a full.
Y eso nomás. Contento. Muchísimas gracias, saludos a todos. Barros Raúl. Barros Raúl. Raúl Barros. Bueno, saludos ahí para el amigo Raúl Barros. Bueno, Raúl, contento, me imagino. Gracias. Muchas gracias a la gente que lo hizo vivir esta hermosa travesía. Un aplauso para toda la comisión.